Tal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Chacra Televisión. Estamos en vivo junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Luis Basterra, a quien le agradecemos el tiempo que nos está dispensando en jornadas complejas en cuanto a agenda y a cuestiones sanitarias. Y arrancamos por una pregunta que es obligada y es, ministro, ¿en qué situación quedó tras la reunión de ayer en Olivos de la que usted participó la situación de Vicentín? Bueno, está en una permanente, en un permanente estado de análisis para llevar adelante la instrucción que nos diera el presidente y que propusiera que una empresa que está al borde de la quiebra, que está con concurso de acreedores, que representa a un empresariado argentino de gran peso dentro de lo que es la comercialización de granos de nuestro país, que junto con AGD, junto con Molino, junto con ACA, con AFA, tienen la responsabilidad o el compromiso de ser actores muy relevantes dentro de lo que es el comercio argentino de granos. El presidente, ante esta situación en la que incluso se corre riesgo de su transnacionalización, nos propuso que se analicen las alternativas para la recuperación de esta empresa. En este sentido, lo que nuestros servicios jurídicos han planteado es que, al igual de lo que se hizo con YPF en su momento, el instrumento constitucional de la expropiación es un instrumento para poder garantizar que Vicentín sigue siendo Argentina y puede llegar a cumplir incluso un rol adicional dentro de lo que es el comercio y el sistema de transformación de granos y de oleaginosa, ¿no? Hoy, ¿expropiación o intervención? ¿De qué está más cerca el gobierno? Nosotros no nos enamoramos de ningún instrumento. Lo que está claro es que hay una política. El Estado argentino aspira a ser parte de este negocio, como lo es en el negocio de los combustibles, y hasta el momento el único instrumento que se avizora es la expropiación. Expropiación que puede ser parcial, que puede ser adquiriendo formas societarias con, por caso del sistema cooperativo o con otras empresas nacionales, incluso hasta se habló con el propio grupo Vicentín, pero que no encontramos otro instrumento para que esta intervención sea efectiva dentro del sistema. De cualquier forma, yo todavía no me pude comunicar con el licenciado Delgado. Ellos hoy tuvieron una reunión con las autoridades de Vicentín, junto con el doctor Nielsen, el presidente de YPF, y con el ministro Culfas, y en la cual, como dijimos, estamos dispuestos a escuchar alternativas. El representante de la empresa de Vicentín expresó su voluntad de que esa no se la pierda, que ellos se dan cuenta que la han quebrado y que aspirarían a que el sistema cooperativo y el sistema estatal de gestión de combustibles, o sea, YPF, de hidrocarburos, sean quienes se hagan cargo de la compañía. Algo que está alineado con nuestro pensamiento. Nosotros no aspiramos
a un monopolio, ni mucho menos, pero que hay, para eso está este periodo de intervención, que es un periodo en el cual se analizarán los elementos que eventualmente puedan mejorar esta alternativa de hacer que Vicentín se recupere e incluso tenga la oportunidad de crecer, como en su momento lo hizo YPF, cuando el Estado intervino, y esto no significó en absoluto ni el monopolio de la gestión de los hidrocarburos, ni una estatización de todo el sector, algo que está muy lejos de las intenciones del presidente, lo dejó muy claro, y que en realidad viene al rescate de una empresa que está en un concurso que nadie avizora que el resultado sea recuperación de la empresa, si no hay una fuerte participación. Dos preguntas ligadas con esto. La primera es, ¿no había dos empresas ya que estaban interesadas en el marco de este concurso en su participación y estaban muy cercanas y esto le hizo ruido al gobierno o no? No fue así la primera. Y la segunda, ¿el Estado aspira a tener la porción mayoritaria de esta manera del Grupo Vicentín, tenga el formato que tenga la intervención? La primera, efectivamente ha habido una asociación de acreedores extranjeros, lo cual permitió avizorar la posibilidad de que en un comercio que es tan concentrado como es el comercio de granos, que demanda a gran escala, la posibilidad de que las empresas argentinas pierdan un actor tan relevante, llevó a tomar esta decisión con celeridad para que esto no ocurra. Nosotros no es que estemos en contra de la inversión extranjera, pero está claro que tanto la agregación de valor como la comercialización en manos argentinas genera valor para los argentinos que queda en nuestro país y permite que eso se distribuya, se invierta dentro de nuestro territorio. Evidentemente, cuando esto cambió, que fue lo que ocurrió durante el gobierno anterior, donde el mecanismo del sistema financiero mostraba rentabilidades imposibles de alcanzar mediante negocios hechos de manera concreta y física, la mala gestión de la empresa llevó a que cometan errores, cuanto menos, que llevaron a la posibilidad de perder esta empresa. Ante esta situación, el Estado Nacional, el presidente, entiende que es importante la participación del Estado argentino, repito, como una empresa más de referencia que garantice a la vez que está dentro del marco de las empresas nacionales, con la posibilidad incluso de ampliar sus operatorias de políticas dentro de lo que son reglas de mercado, como ya lo ha demostrado, y consecuentemente la aspiración es tener el control de la empresa, efectivamente. Usted sabe que desde Ciara, SEC y de muchas entidades del campo, varias, no muchas, han puntualizado que la decisión de la expropiación trae per se la posibilidad de que no haya inversiones internacionales en la República Argentina. Y por otro lado, el Sindicato de Trabajadores Aceiteros ha manifestado, utilizando el término de casetilla, su beneplácito por esta situación, porque sienten que están aseguradas sus fuentes laborales. Le pido una reflexión sobre cada uno de los temas. Bueno, Ciara SEC es parte interesada y su preocupación puede venir de una especulación, suponiendo que la voluntad eventualmente fuese la de intervenir totalmente el mercado. Y esto no es así, el presidente lo dejó absolutamente en claro. Está interviniendo una empresa que está al borde de la quiebra, con un concurso de acreedores que debe 1.500 millones de dólares y que entendemos que si no es un proceso ordenado, puede haber una gran pérdida para la República Argentina si esto no se hace de manera ordenada, puede haber un desguace, puede haber un cierre, puede haber una cantidad de acciones que uno a lo que aspira es, por el contrario, que Vicentín se recupere y que crezca. A partir de esta visión, hay un elemento que nosotros entendemos que está no comprendido en toda su dimensión.
se está hablando del instrumento y no de la política. Nosotros preferimos hablar de la política, de tener una empresa que interactúa dentro del mercado y que el instrumento que nosotros tenemos, de hecho ayer el presidente se lo decía a Nardelli y al gerente general, si encuentran otro mecanismo que habilite a hacer un proceso más simplificado y que resuelva, no somos dogmáticos, pero la Constitución, no la plataforma electoral de un partido político, el único mecanismo que prevé para intervenir en una situación así es la expropiación. Y se está confundiendo el instrumento con la política. Expropiación, repito, hubo con quien todos los que están ahí en la duda dicen, no, tiene que intervenir. El mismo Nardelli plantea, queremos que YPF sea nuestro socio, no nos gusta la idea de la expropiación. Yo le recuerdo a ese segmento de la población que teme al instrumento, que YPF deviene de una expropiación parcial de la empresa hidrocarburífera y que ha demostrado con creces jugar con reglas de mercado, cotiza en la Bolsa de Nueva York, sus accionistas minoritarios del sector privado no plantean ninguna objeción a una eficiente gestión empresaria. Y cuando hablamos de una eficiente gestión empresaria, estamos hablando que una empresa como Vicentín tiene que tener un equipo de gerencia de más alto nivel, profesionalizado, y que no puede tener bajo ningún concepto una gestión improvisada. De hecho, está proponiendo a uno de los profesionales más capacitados que tiene el sector agropecuario, que tiene formaciones de posgrado, incluso en escuelas económicas, de las cuales salen todos estos CEO, que es el SEMA, por ejemplo, que es el licenciado y doctor Gabriel Delgado. Por lo tanto, poner bajo sospecha las intenciones solo pensando en el instrumento, podemos discutir la política, se puede o no estar de acuerdo, pero cargar sobre el instrumento nos parece que es un debate que tiene un sesgo que no lleva a una conclusión, sino que pueden decir, no queremos que intervenga el Estado en el comercio, perfecto, es una posición, nosotros disentimos. Pueden decirnos, nos parece que el abordaje de gestión de la empresa con YPF no debiera ser el instrumento, tendría que ser, Pricewaterhouse. No. Bueno, eso podemos hablar y discutirlo. No podemos decir, vienen por todo porque están por hacer una expropiación. Expliquen qué otro instrumento para llevar adelante una situación. Y si lo hay, lo encontramos, simplifica, quita todos estos ruidos. No es ese el problema. Una más, justamente hablando de la política. La idea, o desde el Gobierno Nacional, y usted como funcionario de gobierno, es en esta empresa en particular, por su situación, o está en el acervo de la gestión oficial, la necesidad de si se presentara otro caso similar, también expropiar alguna otra empresa, sobre todo vinculada al sector, porque es un fantasma que está girando y usted lo conoce. Sí, incluso han traído casos como el de Molinos Cañuelas y algunos otros, que ¿por qué no se interviene? Porque no son las mismas. Este es un caso en el que está una empresa en un punto crítico, que hay que salir al rescate y que existe una decisión de poder ser un actor recuperando a una empresa en el estado en el cual está. Que además ha sido clamor de gran parte del sector agropecuario que tiene deuda. Muchas veces los que hablan no tienen las deudas, pero cuando uno habla con los que tienen las acreencias, las opiniones son distintas. Cuando uno habla con otros segmentos de lo que es el negocio de granos, y hay mucha gente que nos está contactando porque tiene interés en ver cómo interactuar, cómo asociar. Si a nosotros nos preguntan un modelo prácticamente ideal, es un modelo en el que pueda intervenir el sector cooperativo, donde lo tenemos a ACA, donde tenemos a AFA, incluso
eventuales asociaciones con empresas nacionales, como es Molino, de Pérez Compar, de Pérez Compán, o con el mismo AGD, donde se generan en este tipo de negocio asociaciones estratégicas para poder llevar adelante este concepto, que en commodities, donde la rentabilidad hay que buscarla en las grandes escalas, donde la transformación de estos commodities en productos como harinas y aceites demanda de grandes inversiones, como es el caso de Renova, tener actores argentinos es realmente una gran ventaja y es una gran oportunidad, y por eso nuestra intención es trabajar con este sesgo. ¿Impide que vengan otros? En absoluto. La ley argentina habilita y nosotros estamos muy satisfechos, pero también creemos que hay espacio para que pueda haber un espacio de articulación del Estado con el sector en esta materia. Agradeciéndole enormemente su tiempo, muchísimas gracias por este diálogo. La última tiene que ver con este espacio que de un canal, de una plataforma que está indisolublemente ligada hace 90 años a los productores agropecuarios, al empresario rural, específicamente su mensaje para aquellos habitantes y productores de la zona de Avellaneda, de Reconquista, que se vieron en una primera instancia con cierto estupor frente a una decisión que a lo mejor, que de hecho nadie conocía previamente. Bueno, el mensaje es que el sentido es preservar a Vicentín. Yo he tenido el orgullo de conocerlo a Anquito Vicentín. Esta empresa surge con el cultivo que más afecto he tenido, el cultivo algodonero. Conozco a varios de los integrantes de la familia. Son empresarios que viven en la región. No es que se trasladaron, no, viven o en Avellaneda o en Reconquista, la mayor parte de los accionistas. Tienen múltiples actividades, han salido al rescate eventualmente por caso de Friar en su momento. O sea, es una familia que forma parte junto con la cooperativa Avellaneda, son centrales en el desarrollo económico del norte santafesino, que tuvo la capacidad de expandirse a muchos otros lados. Digo, tanto Vicentín como la cooperativa Avellaneda hoy son partes del entramado productivo de Santiago del Estero, de Chaco, de Formosa, del sur de la provincia de Santa Fe. Tienen un valor muy importante y de hecho, si hubiera una animadversión hacia sus integrantes, el presidente no lo hubiera recibido ayer a nadie. La intención es sostener el modelo, incluso hasta se planteó la posibilidad de que sean eventuales socios, dependiendo del modelo empresario del rescate de Vicentín. Y por lo tanto hay que despejar esa presunción de una animadversión a una empresa cuya gerencia realmente actuó mal, porque la verdad hay que preguntarle a todos aquellos que han sido afectados por esta convocatoria cuál es su pensamiento. De hecho, uno escucha, no estamos a favor de Vicentín, pero no queremos la expropiación como un modelo. Bueno, despejemos la paja del trigo y una cosa es la gestión fallida y dañosa que generó pasivos en muchísimas empresas de un instrumento de rescate que es el que tenemos. Si hubiera otro, el mejor, el más conveniente. Así que para todo el norte santafesino, cual tengo un aprecio personal y familiar, mi madre santafesina, amigos y compañeros de facultad, la tranquilidad tiene que ser que venimos al rescate de una empresa, no a la destrucción de la misma, por el contrario. Ministro Luis Basterra, gracias por el tiempo que nos ha dispensado, por conversar con nosotros y por de esta manera llegar a tantos productores que nos siguen día a día. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Y de esta manera le ponemos punto final a esta entrevista que mantuvimos en exclusiva con el titular de la cartera agropecuaria nacional, Luis Basterra, que de este modo se prestó a conversar con nosotros sobre un tema que es de candente actualidad y que de todos modos tuvo su tiempo para poder conversar durante más de 10 minutos sobre esta temática. Nosotros seguimos con nuestra programación.